Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar y de dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí,
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de soldados invencibles, arruinaremos.
nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Amonías, porque tenemos la misión de coronar al rey, al hijo de David. Solo que vivo hacer la voluntad de nuestro rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció. Qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Amonías, porque tenemos la misión de coronar al rey, al hijo de David. Somos soldados invencibles, profetizado en el libro de Ruth.
sello para la novia que en mí. Cuando fue rechazado Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de los pueblos, y cuando Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Cuando fue rechazado en ese tiempo hacen alguna gentil,
mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, y el misterio se cumple de tal de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin
cosas. Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga en esta hora bien dura que estamos viviendo, dura para el mundo, pero para nosotros, con su palabra que nos llevará a vida eterna, gozosos nuevamente al entrar en la cena de su palabra. Vamos a dar gracias. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido aún estar con vida hasta este último tiempo, Padre amado. Tantas circunstancias que han sucedido, Padre, mientras los montes, los valles se deslizan, mientras terremotos, temblores sucediendo, Padre, esos son inicios, oh Padre amado, como dice la Biblia, Señor, pero no es el fin, oh Padre amado. Tu fin, solo tú sabes, Padre. Cuando tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, tampoco él sabía, sino él hacía conforme a lo que tú decías, oh Padre. En esta hora de la tarde, Señor, tú enviaste un mensaje glorioso, Señor, como dice también Ezequiel, que habrá luz al atardecer, oh Padre. Enviarías también lluvia temprana, lluvia tardía, oh Padre. Entonces estamos muy cargados de ese saludo de vida eterna, oh Padre, de tu palabra, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. Apocalipsis 17, entrando en la cena, Señor. Esta es la razón, es el motivo que nos acercamos humildemente, Señor, a cumplir tu promesa. Una vez que vuestro profeta se fue, dejando estos gloriosos mensajes para el cumplimiento de Apocalipsis 18 al 11, oh Padre amado. Permite, Señor, en esta tarde continuar con este glorioso compañerismo que tú nos enviaste, oh Padre, a cada uno de vuestros corazones. Bendice grandemente al alma, al corazón, Señor, que va a curar en esta tarde. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre, con tu infinita gracia, Padre. De nosotros mismos no lo podríamos hacer, Señor, sino tú vienes en la cena y abres vuestra sabiduría y vuestro entendimiento, Padre, pidiendo también como Salomón
que pidió en esa última hora, sabiduría y entendimiento, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos este compañerismo, Padre. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar y recordando que ya hemos iniciado un nuevo glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 36, dice, vamos a regresar un párrafo y el 35 dice, para formar el cuadro, dice, ¿saben ustedes que los cristianos primitivos, según la antigua historia de la iglesia primitiva, llevaban una cruz sobre la espalda por donde quiera que iban para mostrar e identificarse como cristianos? Ahora, los católicos reclaman que esos fueron ellos, y desde luego también reclaman que ellos fueron los primeros, pero la iglesia católica ni estaba organizada todavía en aquellos tiempos. Ven. Pero los cristianos primitivos cargaban una cruz. Por aquí había un dicho espalda cruzada, un nombre que se le daba a personas que llevaban una cruz en la espalda. ¿Ustedes relacionan eso con los católicos? Es el real católico, la universal iglesia del Espíritu Santo en el mundo, la universal iglesia del Espíritu Santo en el mundo. Correcto. Nosotros somos católicos, somos los católicos originales, los católicos que creen en la Biblia. Ven, ellos son los católicos de iglesia, de la organización. Nosotros estamos libres de tal cosa. Nosotros somos la continuación de la doctrina de los apóstoles. Somos la continuación del bautismo del Espíritu Santo y todas las cosas por las cuales se paraba la iglesia primitiva y la iglesia católica no tiene ninguna de estas cosas. Párrafo 36. Por lo tanto, han puesto aquí el crucifijo que fue traído, que fue hecho de madera de olivo del árbol donde oró Jesús. Es un crucifijo que se tomó años de entallar y me fue regalado por el hermano Argambrit. Y quiero dedicarlo juntamente con esta iglesia. Y cuán apropiado es que la persona que lo colgó allí, no sé quién sería. Pero lo colgó aquí a mi izquierda. Él perdonó al ladrón de su derecha. Ese soy yo. Y otra cosa que representa con la cabeza inclinada y se nota el sufrimiento. Cualquier persona que esté, está mirando sobre el altar y pecador. Él aquí te está esperando y él estará mirando sobre ti. Y después tendrán una luz instalada aquí. Y cuando estén haciendo la invitación al altar, una luz estará enfocada sobre el crucifijo para que cuando la gente esté aquí para 37, usted dirá, ¿y por qué se necesita eso? No se debe tener una imagen. Bien, pues el mismo Dios que dijo, no tengas ninguna imagen tallada. El mismo Dios dijo, construid dos querubines y haced que las puntas de sus alas toquen el uno al otro y colocadlos sobre la cubierta del propiciatorio donde la gente viene a orar. Ustedes ven, es sin entendimiento. Ven, entonces eso fue inspirado y fue colocado en su debido lugar. Y estoy tan agradecido por ser el que está a su derecha. Confío que él me ha perdonado porque en cuanto a literalmente habiendo robado algo, pues de lo que recuerdo nunca en mi vida he robado, pero he empleado tan malamente su tiempo que de esa manera le he robado y he hecho muchas cosas que no debía haber hecho. Y en esta mañana estoy agradecido a Dios que él me ha perdonado mis pecados. 38. Ahora deseo leer en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17, y hablar por unos 5 minutos respecto al servicio dedicatorio, luego orar y luego entrar al mensaje. Ahora, en Primera de Crónicas, el capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo.
En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra o alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Párrafo 39. Aquí mismo quisiera decir que David vio la misma cosa que vimos nosotros. David dijo: No es justo que ustedes me hayan edificado una casa de cedro y el arca del pacto de mi Dios todavía esté tras cortinas. Eran cortinas de pieles de ovejas y animales que habían sido tejidas. Él dijo: No es correcto que yo tenga una casa fina y el arca del pacto de mi Dios permanezca en una tienda. Entonces Dios puso sobre su corazón el edificar un tabernáculo. Pero aunque David era un hombre amoroso y de consagración a Dios, sin embargo, él había derramado demasiada sangre. Entonces él dijo: David, hablando esto en presencia del profeta de aquella edad, ¿quién era Natán? Y sabiendo Natán que Dios amaba a David, le dijo: David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¡Qué cosa tan tremenda! Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Párrafo 40. Entonces, en aquella misma noche, mostrando la consagración de David al amor de Dios, y luego viendo esa misma noche, sabiendo que él estaba en error, que no se le permitiría hacerlo, Dios tuvo suficiente gracia para bajar y hablar con Natán. Y a mí siempre me han gustado estas palabras. Ve y dile a Natán, ve y dile a David, mi siervo, te he tomado del redil. Sí, en verdad, él no era nada. Y quisiera aplicar eso aquí solo por un momento. Te tomé de la nada y te di un nombre. Tú tienes un nombre como los hombres grandes que están en la tierra. Y quisiera aplicar eso en una manera confidencial, pero en una manera para establecer un punto. Estaba pensando, hace unos cuantos años yo me encontraba aquí en la ciudad y nadie quería tener nada que ver conmigo. Nadie me amaba. Yo amaba a la gente, pero nadie me amaba a mí, por razón de la historia de mi familia. No digo eso en deshonra a mis preciosos padres. ¿Cómo quisiera que mi madre pudiese haber vivido para entrar en este nuevo santuario esta mañana? Muchos de aquellos ancianos que dieron de su dinero para ayudar en la construcción, quizás en esta mañana Dios les permita asomarse por las barandas. Párrafo 41. Pero la familia Branham no tenía un buen nombre en estos lugares por razón de que tomaban mucho. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Y me acuerdo de haberle dicho a mi esposa no hace mucho, recordando que yo no podía conseguir a nadie que hablara conmigo. Nadie me tomaba en cuenta. Y ahora tengo que esconderme para tomar un descanso. Y ahora el Señor nos ha dado este gran lugar y estas grandes cosas que ha hecho. Y Él me dio además de darme un nombre despreciado, también me ha dado un nombre semejante al de los hombres grandes. Y me ha conquistado los enemigos donde quiera que he ido. Nunca ha habido algo que pudiera hacerle frente en donde quiera que haya ido. Y cuán agradecido estoy por eso. Párrafo 42. ¿Y cómo podría yo imaginarme siendo un niño mal vestido y estando en la escuela en Granville, a 2 cuadras de aquí, siendo el hazme reír de la escuela, por estar tan mal vestido cuando peinábamos aquí sobre el hielo en ese pantano?
¿Cómo podía yo saber que debajo de este pantano estaba una semilla de lirio que florecería como esto? ¿Y cómo pudiera yo saber que no teniendo ni con quién conversar, sin embargo, el que me daría un nombre que sería honrado entre su pueblo? 43. Y ahora, a David no se le permitió construir el templo. Él no lo pudo hacer, pero él dijo, de tu simiente levantaré a uno quien construirá el templo, el cual será un templo eterno, y sobre tu hijo, el hijo de David, será un reino eterno, el cual él controlará. Salomón, el hijo de David, según la carne de su fuerza natural, construyó una casa para el Señor, un templo. Pero cuando vino la real simiente de David, el hijo de David, él les dijo que vendría un tiempo cuando no quedaría una piedra sobre otra de aquel templo, pero trató de apuntarles a otro templo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 44. Juan el Revelador en el libro de Apocalipsis vio este tabernáculo, Apocalipsis capítulo 21. Él vio el nuevo templo descendiendo del cielo, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y una voz procedía del templo y dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el verdadero hijo de David, ¿cómo lo veremos en los mensajes de esta semana? Vendrá a su templo, el templo de Dios, el tabernáculo verdadero, el cual él ha ido a construir. Porque él dijo en San Juan capítulo 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy, pues. ¿Qué quería decir con eso? Que ya estaba preordenado. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y entonces volveré y os tomaré a mí mismo. Y desde luego sabemos que eso será en la gran edad que está por venir. Y entonces la verdadera simiente de David, que es Jesucristo, tomará el trono y allí gobernará sobre la iglesia como su novia en la casa con él. Y sobre los 12 tribus de Israel por toda la eternidad. Párrafo 45 por último. Y estos pequeños lugares, así como David no pudo construir el verdadero tabernáculo de Dios, porque no estaba preparado para hacerlo. No había nada que él podía hacer. Él era un mortal y había derramado sangre. Así es también hoy con nosotros. No estamos preparados para construir el verdadero tabernáculo de Dios. Hay uno solo que puede hacer eso. Y está siendo construido ahora mismo. Pero este pequeño tabernáculo, juntamente con el templo que le edificó Salomón y junto con los otros, solamente son lugares temporales de adoración hasta que llegue el tiempo cuando el verdadero tabernáculo sea establecido sobre la tierra y la justicia reinará del cielo a cielo. Y no habrá más llanto. No habrá ningún servicio funerario en aquel tabernáculo. No habrá más matrimonios, porque el matrimonio será un gran matrimonio por toda la eternidad. ¿Qué tiempo será? Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo lo bendiga en esta tarde a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Dios dándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 26. Pero propongámonos en nuestros corazones hoy que en conmemoración y en espera de aquel tabernáculo que está por venir, que nos caractericemos por su espíritu a tal grado que podamos adorar en este lugar como si
mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose. Continuamos. Sí, estoy hablando. ¿Me escuchan? ¿Bien? Amén, amén. ¿Me escucha? Saldría para volver a ingresar. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 46. Pero propongámonos en nuestros corazones hoy que en conmemoración y en espera de aquel tabernáculo que está por venir, que nos caractericemos por su espíritu a tal grado que podamos adorar en este lugar como si estuviésemos en aquel lugar, pero esperando que aquel lugar venga. Ahora, pongámonos de pie mientras leo las Sagradas Escrituras. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 47. Inclinémonos nuestros rostros. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, estamos parados aquí con admiración. Estamos parados con respeto y en reverencia santa. Y te rogamos, Señor, que aceptes nuestra ofrenda, que nos has concedido gracia y dinero para preparar este lugar donde te podemos adorar. No hay nada o ningún lugar que podríamos preparar sobre la tierra que sería digno de ser la morada del Espíritu de Dios. Pero te ofrecemos esto como una señal de nuestro amor y nuestros sentimientos hacia ti, Señor. Y te damos gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros. Y ahora, el terreno y el edificio fueron dedicados a tu servicio hace años. Y te damos gracias por los recuerdos de lo que ha sucedido. Y ahora, Señor, Dios, como se abrió aquella visión de años atrás, expresando esto cuando vi los cuerpos viejos en que la gente habitaba, pero que entonces habían sido reparados y hechos nuevos. Y yo fui enviado nuevamente al otro lado del río. Ahora, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, estamos parados aquí como la gente de tu rebaño. Estamos parados aquí como la gente de tu reino. Y de mi parte, de parte del pastor y de la gente de la congregación, nosotros dedicamos este edificio al servicio del Dios Todopoderoso,
por medio del nombre de su Hijo Jesucristo, para el servicio de Dios y para el respeto y la reverencia de Dios, y que el Evangelio fluya de este lugar de tal manera que cause que vengan desde los cuatro ángulos de la tierra para ver la gloria de Dios procediendo desde aquí, así como tú lo has hecho en el pasado, que en el futuro sea muchas veces mayor. Padre, ahora nos dedicamos nosotros mismos al servicio por medio de la palabra, con todo lo que está en nuestro ser, Señor. La congregación y toda esta gente se dedica en esta mañana para oír la palabra. Y nosotros, como ministros, nos dedicamos a la predicación de la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo y reprendiendo con toda paciencia, como está escrito allí en la piedra angular desde hace 30 años. Tú dijiste, el tiempo vendrá cuando la gente no oirá la sana doctrina, sino más bien se amontonarán maestros teniendo comezón de oír y serán apartados de la verdad para seguir en pos de las fábulas. 50. Señor, al habernos esforzado por mantener la palabra ante la gente, permite que seamos inspirados y fortalecidos con un esfuerzo doble. Señor, mientras una doble porción del Espíritu es derramada sobre el lugar, que el Espíritu Santo, como sucedió en el día de la dedicación del templo cuando oró Salomón, el Espíritu Santo, en la forma de la columna de fuego y de la nube, entró por la puerta y dio la vuelta por los querubines. Y entonces entró al lugar santo y allí posó. Oh Dios, Salomón dijo, si tu pueblo estuviera angustiado en cualquier lugar y mirare hacia este lugar santo y orare, entonces oirás desde el cielo. Señor, que el Espíritu Santo entre en esta mañana a todo corazón y a toda alma consagrada reunida aquí. Y la Biblia dice que la gloria de Dios era tan tremenda que hasta los ministros ni podían ministrar por razón de la gloria de Dios. Amén. 51. Oh Señor Dios, permite que eso se repita al entregarnos ahora mismo a ti, juntamente con la iglesia, en dedicación para servicio. Está escrito, pedid y se os dará. Y nos entregamos a ti hoy, juntamente con el ofrecimiento de la iglesia en esta mañana, para servicio, para las luces del último día, como luces del atardecer, que podamos traer consolación y fe al pueblo que está esperando la venida del novio, para vestir una novia con el evangelio de Cristo, para ser recibida por el Señor Jesús. Esto dedicamos yo, el hermano Neville y la congregación, para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. 52. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y que así siempre sea con nosotros, que cuando se mencione, nos alegremos al reunirnos en la casa del Señor. Amén. Ahora, después de este pequeño servicio dedicatorio, me queda una hora. Y ahora recuerden a qué estamos dedicados, a la reverencia, la santidad, la quietud y la adoración ante el Señor. Adoración ante el Señor. Y seamos lo más reverente posible en la casa del Señor. Y cuando se despida el servicio, inmediatamente cuando se haya despedido el servicio, salgan del edificio, ¿ven? Así le da tiempo al conserje de entrar y hacer la limpieza para el próximo servicio y arreglar todo. Y así no hay confusión en la casa del Señor. Y aquí creo que casi es todo. Yo pienso que ustedes, cuando se haya terminado el servicio en 15 minutos, podemos salir del edificio. Asegúrense de ser amables y le den la mano a todos e inviten a todos que regresen. Y en esta semana entrante,
esperamos tener una serie de servicios, quizás los más solemnes de todos los que hemos tenido en el tabernáculo. Estamos bajo grande expectativa. 55. Ahora, yo no me di cuenta de esto sino hasta que algo, hasta ahora muy avanzada. Anoche cuando en oración empecé a ver algo. Así que confío que este sea un gran tiempo, lo cual creo que será si el Señor nos ayuda. Ahora, cuando dije gran tiempo, es que voy a hablar algo al respecto en esta mañana. Ustedes saben, lo que el hombre llama grande, a veces no es grande. Pero lo que Dios llama grande, el hombre lo llama locura. Y lo que Dios llama locura, el hombre lo llama grande. Así que tomemos esto en cuenta. Pesen bien cada palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura continuamos. Mensaje: Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 56 al 65. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Dios ocultándose en simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 55. Ahora, yo no me di cuenta de esto, sino hasta que algo hasta ahora muy avanzada noche, cuando en oración empecé a ver algo. Así que confío que este sea un gran tiempo, lo cual creo que será, si el Señor nos ayuda. Ahora, cuando dije gran tiempo, es que voy a hablar algo al respecto en esta mañana. Ustedes saben lo que el hombre llama grande. A veces no es grande, pero lo que Dios llama grande, el hombre lo llama locura. Y lo que Dios llama locura, el hombre lo llama grande. Así que tomemos esto en cuenta. Pesen bien cada palabra. Párrafo 56. Ahora, los servicios serán largos, serán alargados porque es un servicio difícil, con mucha enseñanza, consagración y solemnemente. El lugar donde estoy hospedado, la gente me quiere dar alimento de toda clase, pero yo, me dicen, pero hermano Brana, no se ha perdido tanto peso. Pero es que he estado en servicios continuamente. Tengo que salir de aquí el domingo que entra para ir a otro. De inmediato en México. Es una cosa. Voy en el 56, hermano. Ajá. Pero yo, me dicen, pero hermano Branham, usted ha perdido tanto peso, pero es que he estado en servicios continuamente. Tengo que salir de aquí el domingo que entra para ir a otro, de inmediato en México. Es una cosa dura, así que estoy tratando de dejar de comer tanto y alimentarme. No, hermano. Es que yo voy en el 56, yo no he pasado al 57. Ajá, era que yo iba en la mitad. Sí, hermano, voy en la mitad del párrafo 56. Ok, sí, continúa ahí, hermano. Bueno, hermano, tengo que salir de aquí el domingo que entra para ir a otro día inmediato en México. Es una cosa dura, así que estoy tratando de dejar de comer tanto y alistarme. Estoy contento.
esta mañana al ver al hermano Junior Jaffe y al hermano Ruder y los demás ministros y los demás de otras partes. Dios les bendiga a todos. Párrafo 57. Ahora quiero predicarles en esta mañana sobre un tema del cual tengo unas notas aquí escritas. Primero deseo leer del libro de Isaías capítulo 53. Mientras hallan la cita, quiero hacer unos anuncios. Esta noche quiero hablar acerca de este libro, formando el puente entre la última edad de la iglesia con la apertura de los sellos. Allí hay una brecha muy grande. Antes, cuando terminemos el estudio de las edades de la iglesia, inmediatamente hablé sobre las 70 semanas de Daniel, porque allí era su lugar. Y yo había dicho, cuando llegue el tiempo de predicar sobre los 7 sellos, tendré primeramente que predicar sobre las 70 semanas de Daniel, para así ligar los sellos. Así faltando una sola cosa, el capítulo 5 del libro sellado con 7 sellos. Y veremos eso esta noche. Párrafo 58. Queremos empezar temprano esta noche. ¿Qué tal si yo ya se hizo mención si para comenzar temprano? ¿Será posible que todos estén aquí para las 7? Muy bien, demos comienzo el servicio a las 6:30, los cantos y yo estaré para las 7. Luego, durante la semana, empezaremos temprano. No hay quien le guste cantar como al cristiano. Amamos al cantar, amamos esas cosas. Pero ahora estamos en otra cosa, estamos en la palabra, ¿ven? Así que quedémonos con eso. Y ahora vamos a hacer, es párrafo 59, estamos en la enseñanza y se puede imaginar la tensión en la cual me encuentro, ¿ven? Y, pero yo, si yo enseño algo errado, tendré que dar cuenta por eso, ¿ven? Y por consiguiente, no puedo tomar lo que otra persona diga, yo debo, sino que tiene que ser inspirado. Y yo creo que los 7 ángeles que retienen estos 7 truenos lo concederán. ¿Ven? Y yo soy párrafo 60. Ahora, en Isaías, en el capítulo 53, los primeros 2 versículos, quiero hacerles esta pregunta. Ahora, esto no tiene nada que ver con los 7 sellos, solamente es un mensaje, porque sabía que tenía que tener el servicio dedicatorio y no podía entrar en aquello porque no tendría suficiente tiempo. Pero pensé que para un servicio dedicatorio, un memorial para esta iglesia, o más bien un servicio de dedicación, luego no había suficiente tiempo para entrar en lo que deseaba decir con respecto a la apertura de este libro. Pero eso será esta noche, párrafo 61. Y entonces esto es un servicio de ahí que enlazará con ello. Así que escuchen bien cada palabra, cáptenlo. Y si lo están obteniendo de la grabación o algo, entonces quédense estrictamente con la enseñanza que está en esa cinta. No digan nada sino de lo que dice la cinta. Solo digan exactamente lo que dice la cinta, ¿ven? Ahora, porque algunas de estas cosas próximamente entenderemos mucho con respecto a esto y el por qué ha sido mal entendido, ¿ven? Y estén seguros de decir solo lo que dice la cinta, no estén diciendo otras cosas, ¿ven? Porque no digo eso de parte mía, es él quien lo dice, ¿ven? Y muchas veces la confusión empieza cuando alguien dice, pues fulano de tal dijo que esto quiere decir aquello, etc. Pero solamente déjenlo exactamente como está. Párrafo 62. Así es como queremos la Biblia, exactamente como la Biblia lo dice. Así lo queremos, así de esa manera. No queremos nuestra propia interpretación. Ya está interpretada. Ahora, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Leamos nuevamente con mucho cuidado. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, si han creído a nuestro anuncio, entonces el brazo del Señor ha sido revelado. ¿Ven?
¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Párrafo 63. Ahora, también deseo leer en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11 de San Mateo. Ustedes traigan sus papeles porque constantemente estamos... Si usted no tiene grabadora, usted traiga su papel para apuntarlo. El capítulo 11 de San Mateo, los versículos 25 y 26. Bien, Jesús hablando en oración, deseo comenzar un poco antes. Leamos los versículos 25 y 26. Creo que allí es donde anuncié, porque así lo tengo marcado en la Biblia. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Párrafo 64. Capte bien esas dos escrituras. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y a quién ha sido manifestado el brazo de Jehová? Entonces Jesús dio gracias a Dios que había escondido los misterios de los ojos de los sabios y de los entendidos y los revelaría a los niños, a los cuales son capaces de aprender, pues le pareció agradable a Dios hacerlo así. Ahora, de este texto, ahora, de esta lectura de la escritura, tomó este texto, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Ahora, para las cintas me estoy repitiendo. Entonces, para las cintas, porque se está grabando. ¿Ven? Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 65 para terminar. Es muy extraño pensar cómo Dios hace tal cosa como es. Dios se esconde en una cosa tan sencilla que causa que los sabios lo pasan por alto por completo. Y luego vuelve en eso alguna cosa sencilla en la sencillez de su manera de obrar y se revela de nuevo. Pensé que sería un texto que podamos estudiar antes de entrar en la gran enseñanza de los siete sellos. Muchos lo han pasado por alto por razón de la manera en que él se revela. Ahora, los hombres tienen sus propias ideas de lo que Dios sabe ser y de lo que Dios va a hacer. Como he dicho muchas veces, el hombre sigue siendo hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo y siempre mirando lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Ven? Párrafo 66, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. En los párrafos 66, continuando, dice, así es como lo pasan por alto. Miren hacia atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero fallan en ver la cosa tan sencilla que utilizó para lograrlo. Ven. Luego miran hacia adelante y ven algo grande que viene, que va a suceder, y en 9 de cada 10 casos ya está sucediendo a su derredor, y es tan sencillo que no lo saben. Ven. 67. Un día, un hombre acá en Utica, y si algunos de sus parientes están aquí hoy, sepan que yo no digo esto con malas intenciones. Él era un veterano de la guerra civil, y creo que era, no sé de cuál lado estaba, pero creo que era del Partido del Sur. Pero él decía que era un pagano, y reclamaba que no existía tal cosa como Dios. Vivía en Utica, su nombre era Jim Dorsey. Puede ser que muchos de ustedes aquí lo conocieron. Cuando yo era jovencito, él me regalaba muchas sandías. Él tenía una siembra de sandías cerca del río. Él era muy amigo de mi papá, pero un día dijo una de las cosas más tremendas que se lo fue dicho. En constante, y apenas era un muchachito en aquellos días, pero en contraste a su creencia, eso le causó que se fuera caminando y que inclinara la cabeza y llorara. Y yo entendí que como resultado de esta experiencia, el hombre fue gloriosamente convertido a Cristo como a la edad de 85 años. 68.
Un cierto día le preguntó a una niñita que venía de la escuela dominical que, ¿por qué perdía el tiempo en tales cosas? Y ella le respondió, porque creía que existía un Dios. Y el señor Dorsey le dijo, hijita, tú estás tan errada en creer tales cosas. Y dijo que la niñita se inclinó y recogió una florecita de la tierra, la jaló de sus pétalos y le preguntó, señor Dorsey, ¿me puede decir usted cómo es que esta florecita vive? Allí estaba la cosa. Cuando él empezó a escudriñar, pudo haberle respondido a la niña, pues está viviendo en la tierra. Entonces las preguntas hubieran surgido. ¿Y de dónde viene la tierra? ¿Cómo llegó aquí esa semilla? ¿Cómo sucedió? Y así sucesivamente hasta que él lo pudiera entender. Ven. No son las cosas grandes de las cuales pensamos, sino que son las cosas sencillas en donde Dios es tan real, la simplicidad. 69. Entonces le place a Dios revelarse y luego ocultarse, ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas y pequeñas. Estas cosas le pasan por encima de la cabeza al hombre, porque si usted diría, ¿por qué haría eso un Dios justo? Es porque el hombre fue hecho en el principio para que no tratara de obrar por sí mismo. El hombre fue hecho para confiar completamente en Dios. Por eso somos comparados como corderos u ovejas. Una oveja no se puede guiar a sí misma, tiene que tener quien la guíe. Y el Espíritu Santo nos debe estar guiando a nosotros. Entonces así es hecho el hombre. Y Dios hizo todas sus obras tan sencillas para que las personas sencillas las pudieran entender. Y Dios se hace sencillo juntamente con los sencillos para así ser entendido por los sencillos. Párrafo 70. De otra manera dijo en Isaías capítulo 35, de tal manera que los insensatos no hieran. Es tan sencillo. Y sabemos que Dios es tan grande hasta que esperamos que sea algo grandioso. Y pasamos por alto las cosas sencillas. Tropezamos con la sencillez. Así es como fallamos en hallar a Dios. Tropezamos con la sencillez. Dios es tan sencillo que los sabios de este día y también de los días pasados lo pasan por alto por una distancia de 1 millón de millas. Porque en su inteligencia saben que no hay nada semejante a la grandeza de Dios. Pero en su revelación, Él lo hace tan sencillo que ellos lo pasan por encima y no lo reconocen. Párrafo 71. Ahora, estudien eso. Estúdienlo todo. Y ustedes que están de visita, cuando regresen a los hoteles, tomen estas cosas y mediten sobre ellas. No tenemos tiempo para estudiarlo detalladamente como debería ser, pero quiero que lo hagan cuando regresen a su hotel o el hogar donde estén hospedados. Reúnanse y estúdienlo. Párrafo 72. Lo pasan por alto por la manera en que se revela porque Él es tan grande y sin embargo se esconde en la sencillez para así revelarse a los más pequeños. Ven, no traten de entender lo supremo porque Él está por encima de ello. Más bien escuchen la sencillez de Dios y luego lo hallarán en la manera sencilla. La sabiduría educada y pulida del mundo siempre falla en hallarlo. Ahora, yo no estoy aquí para... Ahora, yo sé que hay dos o tres maestros aquí con nosotros y yo no estoy diciendo esto para contradecir las escuelas y la educación y respaldar el analfabetismo. No estoy aquí para eso, pero lo que sucede es que la gente pone tanta importancia sobre estas cosas a tal grado que aún en los seminarios están pasando por alto la mera cosa de Dios, la mera cosa que Dios les ha puesto por delante. Párrafo 73. Por eso yo no estoy en contra de los hermanos que están en las denominaciones, pero más bien estoy en contra del sistema denominacional. Porque trata de magnificarse a sí mismo y educar a sus ministros a tal grado que si no tienen cierta educación, son echados fuera y hasta los someten a exámenes de psiquiatrías y lo demás. Yo nunca he pensado que fuera la voluntad de Dios de examinar un ministro por medio de la psiquiatría, sino examinarlo por la palabra. Así sería la manera de Dios examinarse un hombre que Él envía que tenga la palabra. Ahora,
Hoy día predicamos la filosofía, los credos denominacionales y tantas otras cosas y están dejando la palabra a un lado porque, según dicen, no puede ser entendida. Pero sí puede ser entendida. Él lo prometió. Ahora le estamos pidiendo a Él que lo haga. Párrafo 74. Ahora vamos a mirar unos cuantos ejemplos por unos momentos. Notemos en los días de Noé. En los días de Noé, Dios vio que la sabiduría mundana estaba tan grandemente enfatizada y respetada que Él mandó un mensaje sencillo por medio de una persona sencilla para mostrarle su grandeza. Ahora, sabemos que en los días de Noé, alegan que hubo una civilización tan avanzada que ni aún hoy día hemos llegado a ese nivel en nuestra civilización moderna. Yo creo que por fin lo lograremos, porque nuestro Señor dijo que, como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Él nos dio unos ejemplos. Párrafo 75, por último. Y construyeron la pirámide y el esfinge allí en Egipto, y construyeron cosas tan gigantescas que ni tenemos el poder con qué hacerlas hoy día. Tenían un método de embalsamar que preservaba el cuerpo para que se viera tan natural que permanece hasta ahora. Nosotros no podemos. No podemos hacer una momia hoy. No tenemos con qué hacerlo. Tenían colores que mantenían su color tan fino por de 4 o 5 mil años, que todavía permanece su color original. Hoy no tenemos tales cosas, y muchas grandes cosas de aquella civilización testifican de su superioridad sobre nuestra moderna civilización. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, los párrafos 76 al 85. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 76. Entonces, ¿pueden imaginarse cómo fue la educación y la ciencia que produjeron señales tan grandes que hasta hoy nos testifican que en verdad hubo tal civilización? ¿Qué grande civilización debió haber sido aquella? Bueno, estos memoriales como ciencia y civilización moderna y educación eran de suma importancia con la gente. Tuvieron que ser, tuvo que ser así. Me imagino que difícilmente pudo haber analfabetismo entre el pueblo. Y entonces Dios, al escudriñar la gran economía de aquel día, en sus sistemas no pudo hallar el tipo de hombre que deseaba, hasta encontrar a un elemento analfabeto. Quizás era un campesino. Su nombre era Noé y era un pastor de ovejas. Y le dio su mensaje para que lo predicara al pueblo. Y era tan sencillo ante la educación de ese día, al grado que la gente tropezó con la sencillez del mensaje. Y sin embargo, el mensaje era ante la ciencia radical. ¿Cómo podía caer lluvia de los cielos cuando no había lluvia allá arriba? ¿Ven? Y el mensaje sencillo de la construcción del arca, construyendo algo donde meterse cuando no había agua para flotar. ¿Por qué? Pues él había llegado a ser un fanático y llegó a ser lo que llamaríamos, si me perdonan la expresión tan común, un pájaro raro. Y casi toda la gente de Dios son pájaros raros, lo son. Me deleito en ser uno de ellos. Ustedes saben, ellos son distintos a la tendencia moderna de la civilización. Y en eso son gente rara y extraña. Él dijo que su pueblo era un pueblo peculiar, raro, extraño, pero a la vez un sacerdocio espiritual, una nación real, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios.
frutos de sus labios, dando alabanza a su nombre. ¡Qué pueblo! Él los tiene. Amén. 78. Y noten qué cosa tan tremenda fue aquello en aquel día, que un fanático viniera a la iglesia, un fanático predicando un evangelio que es su línea en cuanto a su modo de creer. Y los científicos, ¿por qué? Ellos, pues, es una locura. ¿Cómo ellos podían probar científicamente que no había lluvia? Pero este sencillo pastor de ovejas creyó. Si Dios dijo que llovería, entonces lloverá. ¿Ven? Y entonces comparemos eso con el día de hoy. Cuando alguien recibe su sanidad, dicen, eso está basado en las emociones. Yo les puedo probar científicamente que el cáncer o la sustancia o la cosa todavía está allí. Pero para el sencillo creyente, ya desapareció. ¿Amén? ¿Ven? Porque él no está mirando a la sustancia, sino a la promesa. ¿Amén? Igual como hizo Noé, 79. Entonces, ¿pueden ver? Así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Científicamente nadie, el doctor le puede decir, pues mire esto, su hinchazón todavía está presente, el cáncer permanece, su brazo está igual de paralizado, usted está loco. Y recuerden, ese es el mismo espíritu que en los días de Noé dijo, no hay lluvia en los cielos. Nosotros podemos alcanzar hasta la luna con nuestros instrumentos y no existe nada de lluvia. Pero Dios dijo que allí habría lluvia. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y el reposo final de la fe es la palabra de Dios. Amén. Allí es donde haya su reposo. ¿Entienden? Su lugar de reposo está en la palabra de Dios. Allí es donde Noé reposó el asunto. Así lo dijo Dios. Y con eso se concluye el caso. 80. Ahora, si ustedes notan otra vez, Noé, al creer tal cosa, se convirtió en un fanático. Y las personas que hoy en día creen en el bautismo del Espíritu Santo, ahora, la iglesia dice, estos son fanáticos. Ellos no son nada más que un grupo de gente conmovida emocionalmente y sobrecogidos de un pánico. Pero lo que ellos no reconocen es que la palabra de Dios se enseña esto. Es una promesa. 81. Y para Noé, no importaba cuánto decían. El viejo está fallando en sus facultades mentales y está errado, tanto científicamente como también en su propia mente. Pero para Noé, era la palabra del Señor. Y con eso se quedó Noé. Y los sabios y entendidos tropezaron con la sencillez del asunto y perecieron. ¿Qué representación lo es ahora para esa generación? ¿Qué reprensión lo es ahora para esa generación? Amén. Mucha gente dice, si yo hubiera vivido allá, no, usted hubiera tomado la misma actitud. Porque hoy, con la misma cosa siendo reproducida, solamente que es en otra forma, y tropiezan con ello igual como en aquel día. 82. No hay duda de que en aquellos días tenían muchos predicadores, pero Noé fue inspirado por Dios, y Noé podía ver más adelante y saber lo que estaba por acontecer. Y sabía que una generación tan adúltera y pecaminosa como esa, Dios no la podía dejar continuar. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy, sino que mirar la misma cosa? Una Sodoma y Gomorra moderna, una gente mala y adúltera, tan pulidos en educación que tropiezan con la sencillez de la manifestación de Dios en su ser y en su palabra,
mostrando su palabra. 83. No hay una persona en todo el mundo, Rosella, que pueda decir que no estamos viendo con nosotros la misma palabra de Dios hecha manifiesta. La mera promesa para los últimos días, la mera luz del atardecer que habría de resplandecer. Somos una gente privilegiada al verla, pero esto está escondido del mundo educado, pulido. Jesús dijo a Dios el Padre, te agradó esconderlo de ellos. Aún así, Padre, lo has escondido y los dejó con su sabiduría. Ustedes vean, fue la sabiduría que puso a rodar la bola en la inmundicia del pecado allá en el principio, porque Eva estaba buscando sabiduría cuando se encontró con Satanás y Satanás se la impartió. ¿Ven? Y sabiduría está contraria a la palabra. No se nos ha pedido que tengamos sabiduría. Se nos pide que tengamos fe en lo que ya ha sido dicho. ¿Ven? Pero hoy día los eruditos le dan una pulida tan bonita y la colocan y le dan sus interpretaciones. Siempre lo han hecho y están haciendo la misma cosa hoy. Está a la misma medida. 84. Ahora, la gente. Pero la gente allá lo pasó por alto, como siempre. Y lo pasa por alto hoy, lo mismo. Hacen igual hoy día. Y la razón que lo pasaron por alto es porque eran demasiado sabios para creerlo. ¿Ven? Ahora, el mensaje fue tan sencillo que los sabios eran demasiado sabios para creer la sencillez del mensaje. ¡Oh, qué cosa! Dios lo hizo tan sencillo, en la verdad, que los intelectuales lo pasaron por alto por causa de la sencillez. Pues eso es lo que manifiesta la verdadera grandeza de Dios, porque Él, siendo el más grande, se puede hacer tan sencillo. Amén. 85. Los hombres hoy día, mostrando que no son de Dios, son grandes y buscan cómo hacerse más grandes y se expresan con grandes títulos como obispo mayor, doctor, santo papa y por el estilo, haciéndose algo que en verdad no son. Luego Dios, siendo tan grande, se hace tan sencillo. Simplicidad es grandeza. Amén. Nosotros podemos construir un avión, podemos disparar un cohete o colocar un misil en órbita. Y podemos hacer todas estas cosas, pero no podemos fabricar ni una sola hojita de grama. Amén. ¿Qué de eso? Pero en vez de tratar de volver y hallar el origen de esta hojita y aceptar el Dios que la crió, estamos más bien construyendo un proyectil que llegue primero, antes de que alguien más pueda construir algo semejante. ¿Ven? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 86 al 95. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Párrafo 85. Los hombres, perdón, 86. En nuestras iglesias somos tan intelectuales y sabios que podemos construir un edificio que cueste $1,000,000 o de 10 millones y tratando de construir uno mejor que los metodistas o los bautistas, construyendo uno mejor que los presbiterianos y hasta los pentecostales. Se metieron en esta carreta infructuosa. Pero aquí está la verdad del asunto. Somos tan inteligentes y tan fijos
en nuestras costumbres al grado que no nos podemos humillar para reconocer el Dios que está obrando en la misioncita allá en la esquina. ¿Ven? Correcto. Allí es donde tropezamos, en la simplicidad. Siempre lo han hecho. Párrafo 87. Ahora, aquellos eran demasiado inteligentes para creer un mensaje tan sencillo. No estaba lo suficiente refinado para cuadrar con sus estudios científicos. No era suficiente notable. El mensaje no era suficiente para cuadrar con el programa educacional que tenían en aquel día. Ven, ellos habían estudiado para saber que había un Dios. Y ellos estudiaron para saber que Él era algo grande y trataron de engrandecerse juntamente con Él. Cuando para subir, siempre hay que bajar. Ahora, ¿quién es el que sabe si el polo norte es el norte o si el polo sur es el norte? ¿O el polo norte es el sur o el polo sur es el norte? ¿Cuál es hacia arriba y cuál es hacia abajo? Estamos así colgando en el espacio. Decimos, el polo norte queda para arriba. ¿Cómo sabemos? Puede ser que el polo sur está hacia el norte. Ven, es que no sabemos, entonces recordemos. En esta palabra dice, hermano Brano, ¿cómo puede usted decir que para subir hay que bajar? Basándome en las palabras de Jesucristo, Él dijo, el que se humilla será enaltecido. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, será traído abajo. Entonces, en realidad, para subir hay que bajar y para bajar hay que subir. Párrafo 88. Como dijo aquel hermano en la ciudad de Chicago, que un hombre, un cierto ministro de una cierta organización, vino para predicar ante unos pentecostales. Tenía muy bien arreglado todas sus cosas intelectuales. Subió allí y se usó palabras que los pentecostales no conocían. Y se dio cuenta que no estaba avanzando nada con esa gente pentecostal. Subió este hombre engreído porque era el santo doctor fulano de tal. Y venía de tal o cual escuela muy famosa aquí en Chicago. Y él miró y vio que los pentecostales estaban mirando el uno al otro. No sabía ni de qué estaba hablando. Él era tan sabio, tan inteligente, tan genial, ellos no lo entendían. Párrafo 89. Es semejante al caso de cierto senador o el hombre que fue derrotado en esta última elección presidencial. Me lo estaba relatando cuando estaba yo predicando en la ocasión del entierro de la hermana Ford. Yo estaba predicando de la garantía de la resurrección, tan cierto como sale el sol, así es de seguro que me levantaré, tan cierto como el otoño se muere la grama y las hojas se caen de los árboles, pero vuelve nuevamente. Cuando la tierra vuelve a en su órbita, tiene que volver nuevamente. Párrafo 9. Tú me dijo, Billy, agradezco ese mensaje. El hermano Neville y yo estábamos sentados en el carro y yo dije, tú, él me dijo, agradezco tus mensajes. Y le dije, tú, yo no tengo ninguna educación. Él me respondió, eso es lo bueno, ven. Y él dijo que fue a ver a, creo que el hombre me perdonaría, no es mi intención. Se trata de Adai Stevenson. Ustedes saben, y dijo que lo escuchó por 15 minutos. Y el señor Stevenson es un orador muy elocuente, supuestamente. Ustedes saben, a tal grado que tú, me dijo, y tiene una educación de universidad, que él se quedó dormido. Dijo que a los 15 minutos se quedó dormido, escuchándolo, dijo. Con su educación universitaria, había muy pocas palabras que yo pude entender. Eran palabras tan pulidas. Y dijo, hermano Brano, usted me ha visto dormir durante alguno de sus servicios. Entonces, ven ustedes, es la sencillez de la cosa. Allí es donde encontramos a Dios. Amén. Párrafo 91 ahora. Aquellos en aquel día eran demasiado inteligentes para captar el significado de la manera sencilla en que Dios hacía las cosas.
no era para ello lo suficiente refinado. Tiene que ser pulido, tiene que ser cromado, o de otra manera lo pasan por alto. Pero el gran Jehová estaba escondido en su palabra y se dio a conocer al pueblo de que creía en su palabra, al salvarlos y trayendo a cumplimiento el mensaje sencillo. Dios trajo a cumplimiento el mensaje sencillo de Noé. Noten bien, párrafo 92. También en los días de Moisés, noten otro tiempo de liberación. Cuando Dios estaba a punto de hacer algo para liberar a su pueblo, Dios manda un mensaje a esa gente. Y es algo tan sencillo como lo veremos en la apertura de estos hechos. Ese era mi propósito en predicar este primero. Pues hallaremos que la apertura de estos sellos es algo tan sencillo que los sabios lo pasan por alto en a una distancia muy lejos. Ven, espero que Dios me unja para eso. Ven, lo pasan por alto. Y por eso pensé que este mensaje sería muy apropiado en esta mañana para fijar una base de la simplicidad de Dios. ¿Y cómo es que Dios se esconde en la simplicidad? Párrafo 93. Tan solo piénselo, pueden partir del átomo y todas estas cosas, pero cuando llega la cuestión de la vida, ni pueden decir de dónde viene. Dios se esconde en una sencilla hojita de grama. Pueden mandar a un cohete hasta la luna y lanzar los rayos de radar, pero sin embargo no pueden explicar la vida que existe en una hojita de grama. ¿Correcto? ¿Ven? Eso es porque no pueden ser explicados. Es tan sencillo que lo pasan por alto. Párrafo 94 horas. Piensen en Moisés, en aquel día, cuando Dios se iba a liberar a los hijos de Israel, según su palabra, ¿qué hizo? Escogió una familia sencilla, de la cual no tenemos ningún registro, ¿ven? Sencillamente, un hijo de Leví, es todo lo que sabemos, ¿ven? Así que, si su esposa era una persona ordinaria, quizás uno que trabajaba con el lodo, como pensaría el mundo allá fabricando ladrillos para el enemigo. Él era apenas un ordinario esclavo de Israel, pero Dios escogió a esa familia para que de allí viniera el libertador, solamente una familia judía común. Él no escogió realeza o celebridad o algo por el estilo, ni tampoco escogió algún sacerdote. Él más bien tomó una familia común, cualquiera. ¿Ven? La simplicidad. Párrafo 95 para terminar. Luego, fíjense en lo que hizo. Produjo un niño, un simple humano. Él pudo haber ordenado que lo libertara el sol, si hubiera querido. Él puede haber ordenado que lo libertara el viento. Él pudo haber ordenado que lo libertara un ángel. Oh, aleluya. Dios puede hacer lo que Él quiere. Lo que Él quiera. Usted dice. Pero hermano Branham, ¿cómo sabe usted eso? Dios no se sale de su programa. Por eso sabemos que este día la cosa tiene que ser sencilla. Ahora, aleluya. Ahora él siempre obra en la simplicidad. Pero Dios, que allá en el principio pudo haber ordenado que el sol predicara el evangelio, o que el viento predicara el evangelio, o que algún ángel predicara el evangelio, pero ordenó al hombre para ese propósito. Y él nunca lo ha cambiado. Él nunca ordenó las denominaciones. Él nunca ordenó a grupos de hombres. Él ordenó que hombres predicaran el evangelio, no a las máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres angelicales. Pero ordenó al hombre, aleluya, y cuando trajo liberación a aquel pueblo, mandó un simple ser humano, nacido de una familia sencilla entre un grupo de esclavos. ¡Qué cosa! ¡Qué Dios es este! Desenvolviéndose en simplicidad. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 93. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuando con este glorioso mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, 17 de marzo del año 1963, en los párrafos 96, dice, ahora noten, él lo tenía entrenado con la sabiduría mundana para que así pudiera fallar, y así mostrar que no es por sabiduría que seremos liberados.
Es por la fe que somos liberados. Permitió que él obtuviera una educación tan elevada a tal grado que él podía enseñar sabiduría a los egipcios. Así era de inteligente. Dios estaba con aquella familia sencilla que quizás ni podían firmar su nombre. Y Moisés fue inscrito en las escuelas más avanzadas, con tan grande educación hasta que podía enseñar sabiduría a los maestros. Podía enseñar a los genios, sí, y Dios permitió que él llegara a esa condición para así poder manifestarse él mismo en humildad para mostrar que la sabiduría no tiene nada que ver en el asunto. Y Moisés falló miserablemente en su genio. Así lo permitió para su propósito, para que fallara. Y en verdad falló y hasta cayó. 97. Y así para mostrar que no es por poder ni por fuerza, ni por la sabiduría de Egipto, ni por la sabiduría de nuestras escuelas, ni por el poder de nuestros seminarios, ni por el número de nuestras organizaciones, ni por el poder de nuestra enseñanza sabia, sino por mi espíritu, dice Dios. Su sabiduría desvaneció y llegó a su fin cuando se encontró con Dios en la zarza que ardía. Se quitó los zapatos y se humilló y se olvidó de su sabiduría. Dios, trayendo liberación, tuvo que entrenarlo en sabiduría para poder permitir que cayera, para mostrar que uno no puede apoyarse en el brazo de su propio entendimiento, ni en el entendimiento de otro. Lo dejó caer para mostrar su mano. No pueden ver. El propósito de Dios al hacer esto era poder manifestarse a sí mismo en humildad. 98. Y permitió que Moisés llegara al puesto más elevado y hasta sería el próximo faraón. Era un poderoso general. Según la historia, Moisés mismo conquistó los países vecinos. Y luego, cuando se convirtió a la obra de Dios, con todo su talento, Dios lo dejó caer de cabeza para entonces ponerlo allá en el desierto y sacarle todo aquello a golpes. Y luego aparecerse ante Moisés en humildad y enviarlo allá con un palo en la mano para libertar al pueblo. Cuando no lo pudo lograr por medio de su entrenamiento militar, ni con educación, ni con su educación científica, ni con fuerza militar, no pudo. Pero él le dio un palo chueco del desierto y con eso lo logró. Dios en la humildad, en la simplicidad. Dios estaba en el palo y en Moisés. Y mientras Moisés tenía el palo, entonces Dios lo tenía, porque Dios estaba en Moisés, ¿cierto? 99. Noten, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, pero con fe sencilla. Moisés tenía un entendimiento que él habría de ser el libertador por las enseñanzas de su madre. Y él se entrenó en la fuerza militar para lograrlo, pero eso falló. Bien, él tenía el entendimiento, tenía la educación, pero esas cosas no le sirvieron. Así que tuvo que olvidarse de todo eso y llegar hasta lo sencillo de tomar a Dios por su palabra, y entonces él liberó a la gente. Para vos, ¿cómo es que Dios libera? Por fe en su palabra. Siempre ha sido así. Podríamos mirar, si tuviéramos tiempo, todavía tenemos como 20 minutos, podemos considerar a Caín y Abel. ¿Cómo fue que Caín trató de agradar a Dios por medio de la hermosura? Y hay gente que piensa agradar a Dios con una congregación grande y finamente vestida, o por las vestimentas finas del sacerdote o el ministro, o con el coro vestido de faldas finas, y tanto fingimiento, y que todo eso agrada a Dios. ¿Pueden ver de dónde vino todo eso? Caín intentó la misma cosa, y edificó un altar, y sin duda lo hizo muy bonito. Y el hombre era sincero. Él adoró, pensó, con tal de que yo sea sincero, no importa lo demás. Pero sí importa. Uno puede estar sinceramente errado. Amén. Párrafo 101. Noten,
Él edificó este altar y le colocó flores y lo arregló y le colocó frutas hermosas y pensó, seguramente un Dios tan grande y santo, limpio y hermoso aceptará este sacrificio. Pero la cosa es que lo hizo con su propia sabiduría, lo hizo según sus propios pensamientos. Y eso es lo que es hoy. Ellos hacen estas cosas según su propia sabiduría, por su educación y la ética y cosas que han aprendido. Pero Abel, por una revelación, por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente. No hubo nada de limpio en cuanto a su sacrificio, humanamente hablando. Tomó al corderito y lo amarró del cuello con una vid y lo llevó arrastrando hasta el altar. Ese cuadro no tenía nada de bonito. Lo colocó sobre el altar y le cortó el pescuezo con una piedra puntiaguda hasta que la sangre salió brotando por todos lados y el corderito sangrando mientras moría. Pues era una escena horrorosa a la vista, ¿ven? Al mirar, era un pensamiento sencillo, en simplicidad. Él sabía que había nacido de la sangre de su madre y su padre. Nació en la sangre de su madre porque la sangre de su padre y por la sangre que causó la caída, entonces era sangre que sería el remedio. Entonces él ofreció a Dios un sacrificio más excelente porque le fue revelado. Párrafo 102, 102, perdón. Algunos de los hermanos finos hoy día piensan que ellos allá comieron manzanas y peras. El otro día vi una de las cosas más asombrosas en el periódico. Decía, ahora han probado que no fue una manzana lo que Eva comió. Pienso que ahora reclaman, fue un albaricoque. Entonces, ¿ven de dónde viene ese espíritu? También decía que Moisés en realidad no cruzó por medio del mar, sino que a un extremo era un cañaveral, un mar de cañas, y que él trajo a los israelitas por el mar de cañas, en un extremo del mar. Existe un cañaveral. Y Moisés cruzó el mar, pero cruzó un mar de cañas. Ustedes saben, una hierba alta como junco y cosas, y que por allí cruzó. Qué ridículo cuando la Biblia dice que las aguas se abrieron a diestra y a siniestra, y Dios causó un gran viento oriental que separó las aguas. Ven, ven, es que tratan de descifrar las cosas de su propio modo, y así es como siempre ha fallado, y así seguirán fallando. 103. Ustedes saben, y todas estas cosas que Caín fue la representación del hombre de hoy con mente carnal, el cual es religioso por fuera. Él quiere hacer algo por fuera, pero él asiste a la iglesia y hace muchas cosas a beneficio del edificio. Solo hay una iglesia, y a esa usted no puede unir. Estas son logias. Bien, uno se puede unir a la logia metodista, la logia bautista, la logia presbiteriana, la logia pentecostal, pero no, uno nace en la iglesia. Sí, señor, bien, todas estas son logias, no son iglesias, son logias. No hay tal cosa como iglesia metodista ni iglesia pentecostal, no existe tal cosa, no, eso está todo errado, bien, ellos, correcto, son simplemente logias a las cuales la gente se une. Pero uno nace en la iglesia del Dios viviente y ese es el cuerpo místico de Jesucristo que se está formando. Párrafo 104. Pero le agradó a Dios revelar su secreto a Abel por medio de la simple fe en la sangre derramada. ¿Cómo quisiera tener suficiente tiempo para quedarnos con eso por un poco más de tiempo? Bien, sin embargo, ellos allí estaba Caín con toda su sabiduría. El hombre sabio, usted me dice, pero hermano Branham, usted dijo que él, ¿estaba usted tratando de mostrar a Caín como el genio educado? Lo era inteligente. Siga usted su descendencia y observe sus hijos. Todos fueron científicos, doctores y hombres inteligentes, todos, pero siga la generación de Seth, era gente humilde, campesinos, agricultores, etcétera, hasta la destrucción. Pero los hijos de Caín fueron el grupo inteligente y astuto. Dicen que hasta podían procesar el cobre, y fabricar metales. Eran constructores y ellos eran hombres sabios, mientras que estos otros moraban en sus tiendas y pastoreaban sus ovejas, confiando en las promesas de Dios. ¿Ven lo que era?
Sigan las genealogías y vean si no es así. Ven, ellos confiaban en las promesas de Dios. Así es como Noé fue escogido de esa clase de gente. Así es como Pablo también fue sacado de su rebaño. Así es como Juan Wesley y Martín Lutero y cuántos más. Así es como ustedes han llegado a ser lo que son hoy. Igual, humildes para creer la simple promesa de Dios. Amén. Párrafo 105, por último. Ahora, fíjense, le agradó a Dios identificar. Ahora, Dios siempre vindicará si algo es la verdad o no. Mucha gente trata de representarse en algo con lo cual Dios no tiene nada que ver en lo absoluto. Correcto. Pero cuando usted ve que Dios viene y afirma una cosa diciendo, eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto, entonces usted sabe que esa es la verdad. Ahora, cuando las ofrendas estaban sobre el altar, Dios rechazó aquella concepción intelectual de Dios. Pero cuando él vio a Abel por fe, fue sencilla para creer que no era manzanas ni frutas del campo, sino que era la sangre. Por fe él creyó esto, por revelación de Dios. Dios vindicó a Adán al aceptar su sacrificio. Ven. Amén, mis amados hermanos. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 106 al 115. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ocultándose en simplicidad. Luego revelándose en la misma. Párrafo 106. Allí es donde nos basamos para la oración por los enfermos y las otras cosas. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, estamos procediendo rápidamente para terminar en los próximos 20 minutos. Noten el día de Elías. Dios escogió esconderse en una persona sencilla. Piénsenlo bien. Dios escogió. Esa fue su elección. Recuerden, ellos tenían rabinos, sacerdotes, tenían hombres grandes en esos días. Aún el mismo rey Acat era un judío. En aquel día él tenía grandes hombres en el país, pero Dios se escondió en un hombre sencillo, no en un erudito ni en un hombre de renombre del mundo, como algún genio militar. No, no era alguien de nombre muy famoso, pues no sabemos ni quiénes eran sus padres, no sabemos nada de su genealogía. Era un sencillo campesino de aquellos lugares, el cual fue criado con el propósito de ser un profeta. Dios lo tenía viviendo solito allá en el desierto. Y lo único que sabemos es que salió de la nada y condenó por completo al sistema eclesiástico. 108. ¿Y saben ustedes lo que pensaron de él? ¿De cuál escuela se salió? ¿Con cuál de las denominaciones está él? ¿Está con los fariseos, los saduceos o con cuál de ellos? Él no pertenecía a ninguna, pero las condenó a todas. ¿Ven? Dios escogió hacer eso. Pero un hombre sencillo, sin educación, no tenemos registro de que él haya asistido a alguna escuela. No tenemos nada referente a él, solo que era un hombre sencillo, pero le agradó a Dios esconderse en esa persona sencilla. Dios, allá con este hombre sencillo, escondiéndose en un ser humano, ¿pueden captarlo?
Dios escondiéndose en un analfabeto loco, según pensaba el mundo. Porque ustedes saben, ellos le acusaron de todo, aún de ser un brujo, a Elías. Así han acusado a todos los profetas, ¿ven? Aún así acusaron a Jesucristo. Eres Belcebú, estás loco. Le dijeron, bueno, estás loco, ¿sí? Sabemos que tienes un demonio, estás turbado de la mente, ¿ven? Entonces fue cuando les dijo que al llegar los últimos días, el hacer tal cosa sería blasfemia. Él les perdonó, pero no les sería perdonado en los últimos días. Antes tendrán que pagarlo con separación eterna. Nunca serán perdonados en este siglo ni en el venidero. 109. Pero Elías fue clasificado como un hombre loco. ¿Pueden imaginarse parándose ante allí estaban todas las mujeres cortándose el cabello como los días modernos, me supongo, y pintándose la cara como Jezabel, la primera dama del país, y los predicadores todos se habían tornado mundanos y todo? Luego, ¿qué sucedió? Por allí vino saliendo Elías, condenando toda la cosa, desde Jezabel para abajo. Pensaron, pues nosotros no tenemos que escucharte, tenemos nuestros pastores. Por supuesto, no le tenían que escuchar, pero de todos modos, él era su pastor. Era el pastor de Jezabel, ella no lo quería. Puede ser que ella tenía otro, pero este era el enviado de Dios, ¿ven? Él era el pastor enviado de Dios para ella. Ella le odiaba, pero de todos modos, él era su pastor. 110, noten. Y Elías se humilló y se quedó con lo que decía Dios, de tal manera que a Dios le agradó tomar ese mismo espíritu de Elías y prometió usarlo 3 veces más. ¿Ven? Amén. Y así lo hizo. Amén. Seguro, así lo hizo, seguro. Él prometió que vendría y así vino. Y vino sobre Eliseo, su sucesor. Luego vino sobre Juan el Bautista. Y según Malaquías capítulo 4, debe estar aquí otra vez en los últimos días, ¿ven? Dios amó el espíritu que estaba sobre aquel campesino sencillo, sin educación, de allá en el campo. Y así, era tan obediente a su palabra que él podía decir, Elías, haz esto, y enseguida Elías lo hacía. Allí Dios se escondió en tal sencillez hasta que muchos decían, aquel es un loco, no tengan nada que ver con él, y así por el estilo. 111. Pero un cierto día, cuando él era ya viejo, y su cabeza calva, su barba canosa y larga, los pocos cabellos que tenía le colgaban por el hombro, sus brazos delgados y la carne colgándole de los huesos. Él vino caminando hacia Samaria, con sus ojos enfocados en el cielo. Tenía un palo chueco en la mano. No era una persona muy agradable a la vista, pero tenía, así dice el Señor, para ese día. Él no comenzó a vacilar, ni a tartamudear, ni a decir algo así, oh, grande Acat. Entró allí y dijo, ni aún el rocío caerá del cielo hasta que yo lo pida. ¡Aleluya! ¿Ven? Dios había honrado su sencillez. ¿Amén? 112. Ahora vean, mientras permanecía en la manera sencilla y todos estaban en contra de él, todos querían acabar con él, toda la asociación ministerial y todos los demás, es correcto, querían aniquilarlo, todos. Pero en aquella sencillez, aunque nadie quería cooperar en sus campañas y cuántas cosas él tenía, todos pensaban que estaba loco. Dios allí se estaba ocultando, pero cuando llegó la hora para que madurara la simiente que había sido sembrado, Dios se manifestó a sí mismo
al enviar el fuego del cielo que lamió todo el sacrificio. Dios escondiéndose en la simplicidad y luego revelándose a sí mismo nuevamente, ¿ven? Cierto, le agradó a Dios hacer eso. Él siempre lo ha hecho así, sí, Señor. 113. Ahora, hallamos que Él prometió estas cosas, pero el problema hoy está en que muchos de nosotros, como humanos, queremos educar tanto nuestra mente a la vía del seminario y de la denominación, a tal grado donde Dios no puede ni usarnos. Dios puede impulsar a un hombre para hacer algo y le da un ministerio. Y a la primera cosa que usted ve es que aquel hombre empieza a poner atención a lo que otros dicen y de repente se enreda con tantas cosas. Luego Dios quita sus manos de él y lo deja solo. ¿Ven? 114. Y luego él trata de buscar a otro hombre, alguien que lo va a hacer. ¿Ven? Él está buscando a uno que tome su palabra, que tome la revelación divina y que no se mueva, sino que se mantenga fijo en esa palabra. Así lo hace y así lo ha hecho siempre. Así que cuando el hombre llega a ser tan educado e inteligente que él trata de aplicar su propia interpretación, bueno, como dicen, el bautismo del Espíritu Santo fue para otro día. También dicen, bien, pues, no es que fue para otro día, pero la verdad es que no llega como llegó en el día de Pentecostés. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Y toda clase de cosas como esas, ¿ustedes ven? 115. Y al hablar del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, ellos, que así lo enseña la Biblia y dicen, sí, pero el seminario dice, y fulano de tal dice, eso es comprometerse. ¿Ven? Dios no puede usar tal clase de persona. ¿Ven? Posiblemente él permita que un hombre sea abatido por todo el país de esa manera y que lo echen para afuera y lo pongan en ridículo y que se mofen de él y todo lo demás de esa manera. Pero cuando viene el verdadero reto, Dios se manifiesta y se vindica a sí mismo en la misma sencillez. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga en la lectura. Continuando con este glorioso mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 116 al 125. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura con este sustantioso mensaje. Párrafo 116. Se levanta como la florecita. La semilla parece que está lista. Muere y cae a la tierra. Si uno la escarba de la tierra, encuentra una cosa podrida y parece algo horrible. Pero de allí brota la vida para reproducir otra flor. Dios en la simplicidad. Él hace la misma cosa. Para subir siempre hay que bajar, humillarse. Y nunca digan, yo tengo esto y aquello. Usted no tiene nada. Solo recuerden, si tienen la gracia de Dios, sean agradecidos por ello. Y sean humildes. Manténgase en humildad. Párrafo 117. Ahora, ya sé que tengo que apresurar. Viendo el reloj, no quiero retenerlos mucho tiempo porque no deseo cansarlo. Nos falta mucho durante toda la semana. Párrafo 118. Y luego hallamos que la gente llega a ser tan brillantes y educados. Ahora deseo mostrarles el otro extremo. El otro va tan lejos al otro lado que llegan a ser fanáticos tratando de ser religiosos. Ahora sabemos bien que tenemos ese grupo. Ellos se van al otro extremo. En eso mismo es que difiero con este grupo de hermanos que se apartó no hace mucho del camino de la luz. Ellos no podían aceptar
Ellos no podían aceptar que se obrara tal fenómeno a menos que tuvieran su propio grupo. Así que se reunieron en el Canadá y se hicieron su propio su grupo de gente que a quienes iban a dar y a ser apóstoles y profetas y a uno de otros y cosas. Y las cosas se y la cosa se volvió nada. ¿Ven? Y siempre será así. Ellos llegan a ser, ellos sienten que porque son, condena tan ásperamente a las otras cosas hasta que llegan al otro extremo. Párrafo 119. Por un lado están los altamente intelectuales, fríos e indiferentes que lo niegan todo. Y los otros se van al otro lado, del otro lado con los radicales, radicalmente emocional, y niegan la palabra. Pero la verdadera iglesia se queda en el mero centro del camino. Párrafo 120. Ahora, si ustedes notan, ellos tienen el conocimiento bíblico de lo que Dios dijo. Y es suficiente espiritual para tener ardor de corazón. Y están justo en el camino. Isaías dijo que sería así. Él dijo que habrá calzada. Los preciosos y bendecidos amigos santos de la iglesia nazarena, un movimiento poderoso que Dios comenzó. Pero, ¿a dónde llegaron? Cuando Dios comenzó a hablar en lenguas en la iglesia, ellos eran tan religiosos y tan formales que los llamaron del diablo. Y ven lo que sucedió con ellos. Se sentían más santos que los demás. Y entonces hallamos que todas esas cosas se echan a perder y luego mueren. ¿Ven? Eso es por el otro lado. Párrafo 121. Por un lado llegan a ser fanáticos, pero por el otro llegan a ser fríos y formales. Isaías dijo, habrá calzada, y los nazarenos y muchos de los ancianos que creían en la santidad decían, la bendita calzada, gloria a Dios, estamos subiendo por la calzada. Pero recuerden, eso no fue exactamente lo que él dijo. Él dijo más bien, y habrá allí calzada. Y es una confusión. Y camino, y no dice que será llamada la calzada de santidad, sino el camino de santidad. Párrafo 122. Ahora, en cuanto a una calzada de santidad, la gente misma trata de hacerse santa. Y cuando lo intentan, es como dije antes, es como, sería como un buitre poniéndose plumas de paloma, tratando de llegar a ser una paloma, cuando su naturaleza todavía es de buitre. ¿Ven? Sería como un cuerpo poniéndose plumas de pichón o de pavo real y diciendo, miren, yo soy una ave hermosa. ¿Ven? Es una cosa manufacturada. Pero un pavo real no tiene que preocuparse si tendrá o no plumas de pavo real. La paloma no tiene que preocuparse si tendrá o no plumas de paloma. Mientras su naturaleza es de paloma, ella tendrá plumas de paloma. Y vean, la gente del movimiento de la sanidad, donde la santidad empezó a decir, las mujeres tienen que mantener el cabello largo y las mangas largas y todas esas cosas y las faldas largas y no pueden usar anillos de matrimonio ni joyas de ningún tipo. ¿Ven ustedes? Llegó a ser una santidad de su propia justicia. Esa santidad manufacturada, pero la verdadera iglesia de Dios viviente, párrafo 123. Y fíjense en lo que ha sucedido con las denominaciones. Ahora todas tienen el cabello cortito. Como por ejemplo las pentecostales y las demás. Y casi todas están usando anillos y cosas. Fíjense en los pentecostales de años atrás. ¿Cómo era que predicaban tan duro en contra de eso? La iglesia es un cuerpo de Cristo. Es un individuo entre otros individuos que han nacido en el reino de Dios. Eso sale de adentro para afuera y es vivido automáticamente. Aleluya. Párrafo 124. Uno no le tiene que pedir a la oveja que produzca lana. O mejor dicho, que manufacture la lana. La oveja no tiene que manufacturar la lana. Ella dice ahora, mi amo quiere que yo produzca lana este año.
más vale que me ponga a hacerlo. No, lo único que tiene que hacer es permanecer siendo una oveja, ¿cierto? O automáticamente producirá la lana. Lo hará, él la producirá, porque y a nosotros no se nos pide que manufacturemos los frutos, debemos simplemente producir frutos, debemos producir el fruto, y mientras uno es un árbol del fruto de Dios, con la palabra de Dios se vindicará a sí misma, producirá fruto mientras la palabra mora allí. Y Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uno no lo manufactura, ni se afana para tratar de producirlo. Simplemente está allí y así continúa. Ahora vamos apurándonos en estos últimos momentos que nos quedan. Entonces terminaremos. Párrafo 125. Para terminar ahora, otros van al extremo de ser fanáticos. Ahora, ellos se van al otro lado y creen que porque brincan o obtienen alguna otra sensación o emoción, hablan en lenguas o si dan alguna profecía que resultó ser la verdad o cualquier otra cosa. Ellos piensan que esa es la cosa, que eso ya es la respuesta, que ya tienen lo necesario, pero no es así. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, ¿ven? Esa no es la respuesta, amigos. Esa es la razón que las lenguas como la evidencia. Yo creo en el hablar en lenguas, pero no lo considero ser la única evidencia del Espíritu Santo. No, Señor. El fruto del Espíritu es la evidencia. ¿Ven? Sí. Ahora, vean. Esa es la razón que difiero con el movimiento de los hermanos pentecostales. Por causa de que ellos dicen, si alguien habla en lenguas, ya tiene el Espíritu Santo. Yo difiero. Eso no es señal que tiene el Espíritu Santo. ¿Ven? Yo he oído hasta demonios hablar en lenguas, tan rápido como les es posible, tomar sangre de un cráneo humano y clamar al diablo. Párrafo 126. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 126 dice, he visto los indios en Arizona, en la danza de la lluvia, envolverse con serpientes, alzar los brazos y correr todo alrededor. Luego sale el brujo cortándose con una lanza y coloca un lápiz en el suelo. Y el lápiz se levanta solo y escribe en un idioma desconocido y también dar la interpretación. ¡Ven! Así que no me cuente de eso. Yo ya tengo muchos años para eso. Entonces el fruto del Espíritu es el... Jesús dijo... Por sus frutos, no por las lenguas o las emociones, pero por sus frutos los conoceréis. Ese es el fruto del Espíritu. El Dios desenvolviéndose a sí mismo en humildad y dulzura, y cada día igual. Hay algo en cuanto a un hombre que se mantiene en la palabra. Cada vez que él ve la palabra, la acentúa con amén, sin importarle lo que dicen los demás. Eso, él lo cree. Ustedes ven. 127. Todo bien. Ven, pero prosigamos solo hasta confiar en algo fanático. Y Satanás se mete entre la gente. Eso es el negocio de Satanás. Y él tiene éxito en su negocio. Y se mete así entre la gente y les hace creer que lo tienen todo. Únicamente porque pueden brincar y a la vez odiar a su vecino. No, ven. El poder decir cosas y poder hablar en lenguas y estas otras cosas es maravilloso. Y recuerden, uno puede hablar en las lenguas genuinas del Espíritu Santo y todavía no tener el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13. Ven, entonces usted no... Esa no es la respuesta. Ven. Párrafo 128. Los metodistas dijeron,
Cuando gritábamos, lo teníamos, pero no lo tuvieron. Los nazarenos dijeron que cuando vivían santamente, lo tenían, pero no lo tenían. Los pentecostales dijeron, nosotros hablamos en lenguas y lo tenemos, pero no lo tenían. Ven, es Dios desenvolviéndose a sí mismo, no en las sensaciones, no. Sin embargo, las sensaciones lo acompañan. ¿Pueden ver el lugar? Llega a ser tan humilde que cualquiera lo puede ver si uno no trata de inyectar en ellos su propia mente y sus pensamientos. Es Dios. Entonces llegan a ser fanáticos. Entonces por este otro lado tenemos los formales y fríos. Acá tenemos los fanáticos en este otro lado. Pero aquí va la novia por todo el centro, llamando de ambos lados. Eso tan solo es Dios vindicando su palabra a cada paso. Ahora tengo que dejar un poco de esto a un lado porque es demasiado y el tiempo se nos está acabando. Como pueda, me daré prisa. Párrafo 129. Desde el Edén ha sido profetizado que vendría un Mesías desde el Edén. Voy a dejar algunas de las escrituras que tengo apuntadas y notas para terminar con el mensaje a tiempo si puedo. Dios ocultando en humildad. Hablaré rápido, pero a la vez deseo que puedan captar esto. 130. Desde el Edén fue profetizado que vendría un Mesías. Fue predicho qué clase de persona él sería. Podríamos dedicar mucho tiempo, ustedes conocen la Biblia, ¿qué es lo que él sería? ¿Qué clase de persona sería? Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta semejante a mí. ¿Sabían pues que el Mesías sería un profeta y la clase de ministerio que tendría con él? Todos los profetas hablaron de lo que él haría. Hablaron de ello en símbolos y les pasó a todos por alto y por debajo. Ven, pasó por arriba de unos y por debajo de otros. Para cuando él llegó a la escena del tiempo, la gente a la cual fue enviado ya tenía su propia interpretación de lo que él debía hacer en su propia interpretación imaginaria. 131. La Biblia nunca cambia. La Biblia siempre es igual. Por eso yo siempre digo, las escrituras dicen, y con eso me quedo, porque la Biblia no es de ninguna interpretación particular. Así que ustedes metodistas, bautistas, pentecostales, no traten de acomodar su propia interpretación diciendo, no quiere decir eso, sino esto. Quiere decir exactamente lo que dice, exactamente. Alguien me dijo, ¿cómo puede ser? Yo no sé cómo, no es para que yo lo diga. Es negocio de Dios arreglar esto. Él es quien lo dijo, yo no, y él arreglará lo suyo. Párrafo 132. Pero este Mesías había sido profetizado. Los profetas dijeron exactamente cómo vendría y qué haría al llegar. Pero sus propias interpretaciones privadas del asunto entre la gente. Y cuando vino se presentó de una manera tan sencilla, en simplicidad, que todo el grupo eclesiástico tropezó. Correcto. Ahora, esos hombres que habían sido instruidos, ninguno podía ser maestro o sacerdote sin haber nacido de cierto linaje, el linaje de Leví. Y piensen, su tatara, tatarabuelo era sacerdote estando con esa palabra, en el tiempo, en el templo, día y noche, igual que el sacerdote católico o el ministro, que es ministro por su sucesión, de una generación a otra, en ciertas iglesias. Dicen, mi tatarabuelo fue un obispo metodista, como también fue mi abuelo. Ven, párrafo 133. Así, ellos vivían con la palabra, pero ya habían formado su propia opinión, y sus hijos las habían aceptado de la manera en que los padres se los habían enseñado. De manera que los padres le habían enseñado fuera de la manera real, y ellos habían hecho tal organización de ello. Pero cuando del Espíritu trató de presentar verdad, ellos no lo podían recibir. Y es igual hoy. No es mi propósito ser tan rudo, pero es correcto. Es igual hoy. Ellos hacen la cosa tan complicada y de un modo distinto. Como dijo alguien, Dios no tiene nietos. ¿Sabían eso? Dios únicamente tiene hijos e hijas, pero no tiene nietos y nietas. Cada individuo tiene que pagar el mismo precio y venir por la misma manera, igual como hizo su padre. Así tiene que hacer usted. Párrafo 134. Entonces él fue tan sencillo cuando este Mesías, por 4.000 años todos los profetas hablaron de él.
David cantó de él y todos así a través. Y cuando vino, la gente ya tenía su idea formada, qué es lo que él haría y cómo lo haría. Ya lo tenían todo explicado y dibujado en sus rollos y todo, de modo que cuando vino en esa forma tan sencilla, les echó a perder toda su teología. Ven, y no lo reconocieron. Él vino de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿creen ustedes que Dios habló a través de los profetas, que el Mesías vendría en una cierta manera? Lástima que no tenemos como una hora más para repasar todo eso y explicar cómo fue. Pero todos nosotros sabemos cómo fue, de todos modos, la mayoría de nosotros. ¿Cómo fue que Dios dijo que Él vendría? Y tú, Belén, pequeña eres entre los de Judá, y todo lo que haría y cómo lo haría. Ven. Párrafo 135, por último. Y sin embargo, él fue tan sencillo que los grandes eruditos lo habían enredado tanto de manera que no lo reconocieron. Pero sabemos que Jesucristo no vino contrario a la palabra, más bien vino de acuerdo a la palabra, pero contrario a sus interpretaciones. Ven, él enseñó cosas que eran contrarias al entrenamiento eclesiástico que ellos tenían acerca de él. Ellos decían, por ejemplo, para cuando el Mesías venga, ciertamente llegará al templo y dirá, Caifás, o cualquiera que fuera el sumo sacerdote, yo he llegado. Él vendrá con una escolta de 10 millones de ángeles. Dios dirá, bueno, ustedes allá abajo, ustedes son una iglesia muy poderosa, son mi pueblo, voy a darle vuelta aquí a esta palanca y dejar bajar la escalera celestial. En esta mañana les voy a mandar al Mesías y lo voy a hacer que aterrice allí en el patio. Toda la gente puede congregarse allí. Y usted, doctor fulano, y usted, doctor sutano, pueden tomar los primeros puestos para saludarlo primero. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando, recordando este mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 136 al 145. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 136. Eso es quizás parecido a cómo piensan hoy. Sé que es un poco, suena un poco desconsiderado, pero yo no deseo que esto quede bien claro. Y tiene que ser así. Y si no viene de esa manera, pues entonces no es correcto. Es más bien un anticristo. Si no viene de esa manera, es un anticristo. Y por eso mismo no será. Y lo que sigue será una escolta de 10 millones de ángeles, juntamente con sus bandas, y aterrizarán allí en el mismo terreno donde Salomón edificó el templo. Y todo esto por aquí es lugar santo donde han muerto santos y gente sabia, y todo lo demás. 137. Jesús dijo, sí, ustedes hipócritas, hijos del diablo. Adornan los sepulcros de los profetas y sus mismos padres fueron quienes los pusieron allí. Correcto. ¿Ven? ¿Cuántos hombres justos y profetas les han sido enviados y todavía los mataron a todos? ¿Ven? Pero ¿a qué llamó el justo allá entonces? Lo que ellos llamaron fanáticos y locos. Allá ellos pensaron que así vendría. Pero cuando él vino en un establo, nacido de una virgen y con apenas un sencillo carpintero como padre adoptivo y una muchachita desconocida, ¿ven? No era la hija del sumo sacerdote o algo así. Él vino como por medio de una damita que vivía en una parte muy mala llamada Nazaret. José era un simple viudo. Su esposa había muerto y le había dejado unos hijos, y con este estaba ella comprometida.
Y así él llegó con un nombre tiznado. Para comenzar, decían que nació ilegítimo. ¡Ay, qué cosa! 138. Eso chocó duramente con su refinamiento, ¿ven? Su ética educacional no les permitió tragar eso. Sus interpretaciones de las escrituras no traían nada de eso. Pero sin embargo, era así dice el Señor. ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo me da escalofrío solamente pensar en eso? Y ver la misma cosa sucediendo de nuevo. Dios no puede cambiar. Ya son las 12. ¿Paro aquí o qué? Muchas gracias. Quédense quietos por un rato más, ¿ven? Ahora, es que estoy colocando el fundamento para un mensaje venidero, ¿ven? Trataré de despedir el servicio dentro de 10 o 15 minutos, si podemos. Dios les bendiga. 139. Ahora, fíjense bien. Eso fue tan sencillo que para ellos no dio en el blanco, pero sí dio en el blanco de Dios, ¿ven? Pegó en la palabra. Él vino exactamente como dijo que vendría, pero la interpretación de ellos estaba errada. La interpretación acerca del libertador en el tiempo de Moisés también estuvo errada. La interpretación que tenían en el tiempo de Noé estaba errada, pero Dios viene según su palabra. Amén. Luego vino Jesús y él enseñó cosas contrarias. Le decían, si tú eres el Mesías, haz esto y aquello. Si tú eres, baja de la cruz y muéstranos ahora mismo. ¿Ven? Pero Dios no hace payasadas para nadie. Dios únicamente hace las cosas que son placenteras y correctas. 140. Ellos pensaron que uno como él ciertamente tendría que venir con una gran escolta de ángeles, pero él vino a un establo. Y para la ética refinada de ellos, era una cosa ridícula que un ser humano ordinario pudiese pensar que el Dios Todopoderoso, el gran poderoso Jehová, que es dueño de la tierra entera y creador de todo, ni siquiera podía aparejar un lugar para el nacimiento de su propio hijo. Algo mejor que un establo de ganado junto al estiércol. ¿Cómo podría ser? ¿Ven? ¿Qué era? Dios en la simplicidad. Eso fue lo que lo hizo tan grande. ¿Ven? La ética de la educación no podía reducirse a ese nivel. No podía soportar eso. ¿Ven? Pero Dios es tan grande que se redujo a tal nivel y ni siquiera hubo ropa para su propio hijo. Piénsenlo bien. Y el mundo, no había lugar en el mesón. Y bajó a un establo de ganado, una pequeña hendidura, una cueva y el costado de una colina. Y allí, sobre una camita hecha de paja, llegó el Hijo de Dios. Oh, eso era tan diferente al encuentro allá. Y su madrecita estaba por ser madre. Se hallaba en esa condición aún meses antes de estar comprometida para casarse o aún casada. ¿Ven? Estaba ya para ser madre. Y la gente vio esto y sabían que así era. Y María sabía en su propio corazón lo que estaba sucediendo. Y José no entendía, pero el ángel del Señor llegó por la noche diciéndole, José, tú eres hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque esto no es nada malo, sino que es del Espíritu Santo. Con eso quedó resuelto. 142. El hombre, José, tenía tal conexión con Dios que Dios podía hablar con él. Pero hoy nos cubrimos tan apretadamente con nuestra vestidura eclesiástica que nada nos puede hablar fuera del mismo grupo eclesiástico al cual pertenecemos. No deseo ser duro ni radical y por eso dejaremos eso en paz. Noten, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Noten, el establo era un lugar ridículo para ellos, los refinados. No tenemos ningún registro en donde él haya,
donde él haya asistido a un solo día de clase. Sin embargo, a la edad de 12 años, un niño sencillo estaba confundiendo a los sacerdotes en el templo con su enseñanza. ¡Oh, qué fue! Dios ocultándose. Ahora sí me siento religioso. Dios ocultándose en un establo. Dios ocultándose en un niñito. ¿Ven? Fíjense bien, porque al rato esto se va a desplegar. Cuando salía a la calle, no hay duda de que los otros padres de familia decían: hijo, no vayas a jugar con aquel niño, no tengas nada que ver con él, su madre no es más que una prostituta común. Y antes que sus padres se casaran, ella ya estaba embarazada, no tengan nada que ver con él. 144. Y lo que habrá pensado María. Pero no importaba lo que pensaron todos los demás. Ella guardó estas cosas en su corazón. Allí las escondieron ellos. Ellos sabían. No podían decir nada en contra. A veces Dios le habla a su varón y le dice: cállate, no digas nada. Yo he tenido personas en mis reuniones que han dicho: si usted es siervo de Cristo, usted sabe que esto está sucediendo. Desde luego, yo sabía que eso estaba sucediendo, pero ¿qué va a hacer uno cuando él dice: cállate, no digas nada? 145. El otro día le estaba mostrando a un hombre algo en el libro, algo que fue hablado hace muchos años. Él me dijo: pues yo no podía entenderlo. Entonces le dije: ¿ve usted? Allí estaba y hasta tenía la fecha, cuando la cosa había sucedido. Muchos lo habían visto en el libro. Dije: llegará a suceder que esto obrará de esta y aquella manera. Me preguntó: ¿por qué no dijo usted algo al respecto? Es que tenía que ser de esa manera. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 146 al 155. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Párrafo 146. Y José conocía la verdad. Él sabía quién era ese niño. María también sabía de quién era. Jesús sabía quién era su padre. ¿Qué digo? Me conviene estar en los negocios de mi padre. No era trabajo de aserradero, ni de hacer puertas, sino el negocio de su padre. Amén. Le dijo a su madre: no puedes entender que ya es tiempo que esté en los negocios de mi padre. Párrafo 147. Y aquellos pensaban: este niño medio trastornado, de todas maneras, cualquier niño ilegítimo es un poco raro. Y allí lo tiene. Pero Dios estaba escondiendo. Escuchen bien. Dios estaba escondiendo en lo que el mundo tenía por inmundicia, corrupción, ilegítimo. Fíjese, Dios se esconde en la corrupción de una semilla muerta para entonces producir vida. ¿Lo entiende? Tremendo. Dios se esconde en una semilla, Dios se esconde en una sencilla lavandera o algún hombre cualquiera, quien con su almuerzo envuelto debajo del brazo se despide de su esposa e hijos con un beso y sale por allí. Y quizás Dios se esconde en tal persona para hacer algo de lo cual el arzobispo no sabe nada. ¿Ven? No se escucha tocando trompeta y anunciando sus buenos hechos. Dios simplemente recibe la gloria. Eso es todo. La gente sencilla escucha y se goza. ¿Ven? Párrafo 148. Ahora, Dios estaba escondido en la sencillez de un bebé. Se estaba escondiendo en la sencillez de una familia común. Dios mismo
pero los elementos eclesiásticos, los sabios y los genios y todos los demás, como los Herodes, los Nerones, etc., lo pasaron por alto. Dios escondido en simplicidad. Ahora, rápidamente, párrafo 149. Juan el Bautista, en Isaías 40, lo podemos ver si lo desean. Malaquías 3. Apúntenlo si desean, Isaías 40, hablando paz. Quizás fuera bueno si lo leyeran, si ustedes disponen de tiempo, solo por unos momentos. Abramos en Isaías el capítulo 40 y leeremos para ver lo que dice el respecto. Vean, consolaos, pueblo mío. Párrafo 150. Ahora recuerden, esto fue 712 años. Vean, la fecha arriba, 712 años antes de su nacimiento. Y aquí está un profeta hablando de él. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad cansada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Qué hombre habría de ser? Ven, párrafo 151. Ahora, abran conmigo en Malaquías, el último profeta, y el último libro, y el último profeta del Antiguo Testamento. En Malaquías, escuchen, Malaquías no menciona justamente en el tiempo del fin, perdón, Malaquías lo menciona justamente en el tiempo del fin, para que no se les pueda olvidar. Malaquías, capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Todavía hablando de Juan, envió mi mensajero, el cual preparará el camino. Jesús habló de esto en San Mateo 11:10. Dijo, si lo podéis recibir, este es el del cual fue dicho. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu paz. Ven. Correcto. Párrafo 152. Ahora, como todo esto habló, y por 700 años sabían que habría de venir un precursor antes del Mesías. Pero cuando vino a la escena, en esa sencillez lo pasaron por alto, recuerden, él fue hijo de un sacerdote, y vean qué cosa más ridícula que él no siguiera en las pisadas de su padre y entrara al seminario, pero es que su trabajo era demasiado importante. A los 9 años se fue al desierto y luego salió predicando, lo pasaron por alto. Él era tan sencillo, demasiado sencillo, para que ellos con su educación tan pulida le fueran a creer. Ellos pensaron que cuando llegara este hombre, qué tal que cuando todos los montes serán bajados y los valles serán alzados y que lo áspero se allane. David lo vio y dijo, los montes saltaron como carneros y las hojas batieron sus manos. Párrafo 153. Entonces, ¿qué pasó? Un tipo barbudo sin nada de educación, cubierto con una piel de oveja, salió corriendo del desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está en la mano. Y ustedes, víboras, no piensen que es suficiente con decir, yo pertenezco a tal o cual organización. Dios puede hacer que estas piedras produzcan hijos de Abraham. Ellos decían, bueno, pues ya sabemos que eso no es. Él no puede hacer. Pero si era él, ¿ven? Él estaba aparejando el camino, ¿ven? Allí es cuando los lugares altos fueron allanados y los lugares altos fueron bajados. No penséis que tenéis a Abraham por padre. No me empecéis a decir esas cosas porque puede levantar hijos de estas piedras a Abraham. Los lugares altos fueron hechos bajos. ¡Oh! ¡Qué cosa! Así fue, sí.
¿Puede ver la diferencia? Párrafo 154. Él dijo que así sucedería, y cuando llegaron ellos pensaron que estaban listos para recibirlo. Si llegara a su propia organización, pero por cuanto llegó de esa forma, en esa manera tan sencilla, si dando la interpretación a las escrituras, los lugares altos en realidad fueron hechos bajos. Ellos no quisieron aceptar de esa manera, pero así fue. En la verdad les dio tan duro que les raspó la piel, diciendo: generación de víboras, culebras escondidas en la grama. Les dijo que les echa, que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno tras mí, el cual es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y él limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego. Amén. Entonces fue cuando los lugares ásperos fueron allanados. Ven, pero la gente no lo captó, pero estaba exactamente conforme a la palabra, exactamente como la palabra lo decía. Fue tan sencillo como que no lo captaron, no lo vieron. No vayan ustedes a ser igual de ciegos, ¿ven? No sean igual de ciegos. Párrafo 155 para terminar. Ahora escuchen, ellos no lo captaron. Les fue tan sencillo para poder cuadrar con sus creencias comunes de tal persona que no lo captaron. Ahora de nuevo, ¿qué fue? Dios, que es la palabra, ocultándose en la simplicidad. No fue un sacerdote con esas camisas de cuello al revés y mucha educación. Jesús les hizo la misma pregunta cuando le llegaron unos discípulos de Juan. Jesús dijo: ¿qué saliste a ver? ¿Saliste a ver a un hombre vestido de vestiduras de sacerdote? Ustedes saben, y cosas delicadas, esa clase de predicador. ¿Saliste a ver tales cosas? Él dijo: no, tales son los que buscan los niños. Y ustedes saben, y entierran a los muertos. Ellos no conocen nada acerca de una espada de dos filos allá en el frente de la batalla. Ellos están allá haciendo algún discurso intelectual al club de Cowboys o algo. Allí están bien. Pero cuando es cuestión de encarar la batalla, entonces de eso no saben nada. Se mantienen en palacios de reyes y con esa clase de celebridad. Pero les preguntó: ¿pero qué saliste a ver? ¿Saliste a ver una caña meneada por el viento? Un hombre que pudiera decir, alguien podría decir: usted sabe, usted pertenece a la iglesia unitaria, pero si se vienen con nosotros las asambleas, pues les digo que yo haré, les haremos. Me parece bien, lo haré. Una caña meneada por el viento. Juan no fue así. No, no, no. Párrafo 156, hermanos. Dios les bendiga.
Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Una voz escritural está tomando lugar. Vengan a ver, es el Dios supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original, a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve los patos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una voz escritural está tomando lugar. Venid y ve, ese juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Gloria al Señor. La hora sexta
y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los patos son juntándose antes del vuelo. Una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella y después se restaurará su posición, a su posición original. Venid y ve, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, que aquí el Cordero es la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Juntándose antes del vuelo, vengan a ver, una voz cultural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
las cosas. Venid y ve los pactos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero